Bueno, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar jugando un poco de este Hunter. Mi compañero, mi hermanito, no me contestó, no se conectó, no sé qué pasó. Quedamos que íbamos a jugar, así que nada. Voy a jugar solo. A ver qué onda. Tomo un matecito mientras. Y vamos a estar. ¿Cómo es? Vamos a estar cazando un poco, a ver qué encontramos en este mapa. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a ver. Vamos a meternos por acá. A ver qué hay. Espero que no nos mate ningún oso. Esperemos. Sí, creo que está la vuelta. Bueno, contestaron. Está por allá. Vamos a intentar rodearlo. No, me parece que no va a ver porque estamos. Estamos en una mala posición para disparar. No sé si podemos dejar. Tener una buena posición. Me disparo. Voy caminando sin hacer mucho ruido. A ver si nos podemos subir acá sin que nos vea. Esperemos que no nos haya visto. Hola, feo lugar de casa. Teóricamente está por ahí.
picadas las piedras esas, ¿eh? No había empezado a bajar. Sí, otro más. A ver. ¿Matamos o no lo matamos acá? ¿Qué dicen? A ver. A ver si le dimos. Parece que estaba muy lejos. Pero es bueno cruzarnos con ningún oso. Con el disparo espero que se haya ido. Si había algún oso, que se haya ido lejos. Mientras vamos corriendo, vamos a tomar un matecito. Pero me parece que le pegamos, me parece que le pegamos en el pecho. A la mierda. Esto no es. A ver. No, este es un cabo. Un oso. Pau, pau. No, no, no. No fue. No le dimos nada. Son pavos, chaval. Lleno de huellas en todos lados. Bueno, vamos a probar que no nos mate un oso. Que me hace que no estamos listos para cazar un oso, pero bueno. Veo un poquito, siento mucho. Morirá el tipito. Tampoco sé qué pasa si se muere.
Y me hace que no va a ser bosteloso este. No sé si los rifles que tengo tampoco sirven para uso, pero bueno, nosotros vamos a probar. O todo mate antes de que nos maten. Cada vez más chiquito se hace el redondelito. Digo, esto tiene una sola bala. Se ve que nos ha visto y está huyendo. Pensé que nos atacaba los osos, no pensé que huía. En bajada. El problema es cuando no llega huyendo. De ahí morimos. No se ve una garcha encima de esta. Este no creo que sea la huella del oso.
en el rastro. ¿Dónde se habrá metido el oso ese? Parece que cruzó allá. Como este. Creo que disparamos y nos ataca el oso. Vamos a arriesgarlo. Parece que le dimos. Disparo no permitido. Toma el orden. Le pegamos, le pegamos. Marca que se fue por cualquier lado.
Un hijo no puede ir sin un balazo. Cantidad de rastro, qué chido. Tampoco. Creo que hay algunos chavos. Qué hermoso quilombo de rato. No creo que le hagamos nada con el rifle, ¿eh? Vamos a probar. Ya te va pitiendo. El oso no nos vio. Dice que el oso no nos vio. Vamos a mirar alrededor que no sea algo más. Después le disparamos al oso y nos sale otro oso de algún lado. Parece que hicimos algo loso, pero parece que estas balas no le hacen nada a lo que vamos. Disparo no permitido, punta de plástico 243. Qué miércoles. Sí, a ver si le hicimos algo loso. Yo creo que nos hace bosta el oso. Estaba el oso, che.
Orientales. Sonora. Costa. Cuidado, le pegamos. Pero no creo que le hayamos hecho nada por el disparo ese no permitido. Espero que esté medio muerto el oso, porque nosotros lo estamos siguiendo, yo creo que no. Se va a asustar. Estoy corriendo de manija. Ahora me dice que eso estoy yendo por otro lado. Está re loco. Me hace que nos estamos metiendo en una complicada. Igual si no hicimos nada. Y nos vamos a encontrar con un oso que nos va a hacer bosta. Parece que no decimos nada con la bala y estás corriendo nomás a nosotros.
A verlo acá, lo uso. El correo, vamos a caminar. Cada vez más en velocidad. No alcanzó al bicho este. ¿Cuál será la dos? Camino. Voy otro. Así que es. No, es un chancho. Creo que no encontramos el oso. Si no encontramos el oso, le vamos a dar al chancho. No me queda. No me queda tiro, no me queda tiro.
Y todo. Parece que no sé si leí mucho. Sí, le pegamos, pero no lo volteamos porque las balas estas no están permitidas. Ay, Dios. Exacto. Vamos a subirnos acá arriba y vamos a ver qué hay. Y no podemos dispararle con preguntas de plástico, que son las balas que tenemos, no tenemos otras. Tengo que acá arriba, ahora. No ve nada, bueno, mandamos un tiro. Vamos a cambiar el mapa. Vamos a comprobarlas, una de dos. ¿Qué tenemos en el inventario? Un té de plástico. Un té de plástico. Para de aves y tiro al plato. Este verde es rojo, bla bla bla. No. Vamos a salir. Vamos a salir del juego. Vamos a poner otro mapa. Okay. Estamos en un mapa que nada que ver. Si lo único que sale es el salón y Faisal. Acá, ¿qué hay? Cielo mundo, Faisán, cielo zoológico, coyote, cielo pura blanca, conejo. Vamos a este. A ver este. Los matecitos de carga, si están medio fríos los mate igual. Si alguno conoce el juego, lo ha jugado, déjenme en los comentarios o recomendaciones porque no tengo ni idea. Lo estoy poniendo en práctica, lo estoy conociendo el juego. Miré un par de cosas en unas guías y eso, pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
No. Se está cargando. A ver. Tomé la lenteja por la compu. Está para el cambiazo ya. ¿Qué pasa si me aparece? A ver. Ah, me deja pasar. Ah, no. Bueno. Se va por allá. Vamos a mirar las armas. A ver. 10, 10. Listo. A ver, ¿dónde nos vamos? Llamadito con este llamador que tenemos, que es el único que tenemos. A ver si suena algo. Tiene que haber animales, si hay un puesto de caza, una torre. Por medio monte, nos contestó. Son árboles cortados nomás. Pero capaz que venga, no sé. Ya me olvidé dónde estaba el otro que son. Llamó. Tiramos esto. No se elimina el olor. Parece que veníamos haciendo mucho quilombo. Estaba por eso, para mí, pero... Había parecido ver algo. Esperemos un minuto. Así está por lejos. Cuerpo a tierra. Vamos a ver si le pegamos a este. Ok.
calor. Bajo el sol justo se me oscureció todo. Tengo que esperar. Tendríamos que ver esto. Espero que sea un ciervo mudo porque creo que teníamos una misión de eso. Acá. Creí que había alguno más cerca. Varios. Más cerca. Yo creo que lo pegué. Pero qué lindo. Qué lindo claro para agarrar animalitos de allá arriba. Cerrar el bueno. Acá está. Pegamos en el cuerpo. Sigo yendo, pero tiene un balazo así que muy lejos no debe estar. Lo bueno es que me parece que completamos una misión con esto. Pero este no es, este no es, este no es, este no es, complicado cuando se llena de rastro, che. Está caminando, está vivo todavía esto. Miércoles, ¿cómo está? Acá así que se recuperó. Y se ha recuperado un semejante cuetazo. Me parece que no ha cambiado. Se nos ha cambiado la pasta, me parece. Puede ser que esté vivo. Tenemos algo acá arriba. No, se nos debe haber cambiado el animal.
El cuero de cerdo salvaje, un cerdo salvaje. Perdimos el rastro. Sí, aquí. Lo olvidé, José. Me cansa de que es. Bueno, ya tenemos algo. Bastante lejos. Completamos transmisión. Así que no soy neta, no distingo mucho lejos. No, ni de qué. ¿Qué es? Faisal. No sé si vale la pena disparar un Faisal. Pero vi el Faisal, pero lo primero es saber qué es aquello antes de. Tampoco sé si lo voy a disparar al Faisán con este rifle. Vamos a ver si ya lo corriendo alrededor. Parece que el paisano lo pudimos matar. Nah. Ya ni me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba el paisano? Paisano, paisano. Creo. Estoy seguro. Creo que estaba por acá. Tendría que haber marcado un puntito en el mapita. Te voy a disparar. Siempre va a servir. Dale, no nos dio nada. Bueno, parece que vamos a estar acá nomás porque. Bueno, pudimos completar un par de misiones, pero nada más. Las capturas no nos dan plata, no nos dan nada, porque estamos con estas balas y mañana voy a investigar a ver qué onda. Mañana voy a investigar qué onda lo de las balas, cómo consigo otro tipo de balas. No había quedado nada alrededor de todos los disparos.
Así que nada, vamos a ver hasta acá. Si alguno juego conoce o sabe qué hay que hacer para tener buenas balas, tener buenas cacerías, me avisa. Vamos a matar otro. A ver, vamos a matar otro, va a ser al cohete matarlo con estas balas porque no nos da nada. Pero bueno, vamos a matar a otro para irnos con un... Bueno, miércoles. Bueno, no permitido. Creo que lo matamos por acá, ¿eh? Déjenme en los comentarios si alguno conoce el juego que tengo que hacer porque estamos complicados. Estamos complicados. Hicimos bosta el Faisán, pero no nos da nada. Nada de nada. Así que nada, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a cambiar la escena y... Vamos a terminar el video.